¿Se imaginan a una mujer maltratada y ultrajada que envía a prisión al hombre quien le hizo daño y luego se enamore de él? Eso fue perfectamente lo que sucedió en la telenovela Leonela de 1983. Historia escrita por Delia Fiallo y los protagonistas en soportar el peso de la trama fueron los ya perecidos actores Carlos Oliver y Mayra Alejandra. Como ironía de la existencia, el primero en dejar este mundo sería Carlos Oliver, quien se iba en 2007 debido a un infarto provocado por la enfermedad que sufría. Se había levantado temprano y se alistaba para salir a reparar su auto, y cuando entró al baño sufrió el paro. Un par de horas después se iba de este mundo. Tenía 54 años. Y un par de años después, en 2014, el turno era para Mayra Alejandra. Se iba un 17 de abril de 2014, producto de un cáncer. Pues vivirán en el recuerdo de aquellos que vieron aquel melodrama. Muy arriesgado por el argumento, pero funcionó y sería un exitazo de sintonía en Latinoamérica y en otras partes del mundo. En el elenco también se encontraba Carlos Mata y Janet Rodríguez, que más tarde se convertirían en figuras también. Pero en aquel momento, 1983, Carlos Oliver y Mayra Alejandra eran. En aquella trama, Oliver era Pedro Luis Guerra, un hombre pobre. No así Leonela, que era de estatus social más acomodado, donde al final Leonela lograba superar sus miedos pasados, y ese miedo lo convertía en amor, y se entregó totalmente a Pedro Luis, o sea, a Carlos Oliver, en cuerpo y alma. Aquella novela haría tan famosa a Mayra Alejandra, que muchas mujeres emularon su peinado, y de Argentina la llamaron para estelarizar otra novela, Mujer Comprada. A Oliver también le iría bien. Grabaría dos discos de baladas junto a Emilio Estefan y participaría en dos capítulos de la serie de Hollywood Miami Vice, hoy un clásico. Y era que Oliver no solamente tenía talento en las tablas, sino que también era un tipo inteligente. Se había graduado de médico, especialista en medicina holística, una medicina alternativa que se basa en la naturaleza de los organismos y en su interacción con el medio ambiente. Y para sorpresa, Oliver también tenía un cinturón negro en karate. Así que el tipo era toda una cajita de sorpresas. Y era que Oliver tenía ascendencia en la actuación. Su madre era Linda Oliver, una actriz. Y practicó su carrera de medicina durante 18 años, a la par de su carrera de actuación. Le encantaba la medicina. Y eso que desde los 16 años había actuado. Su verdadero nombre era Carlos Raúl Fernández Oliver. Y se había cambiado el nombre. Se había quitado el apellido Fernández porque ya había otro actor de apellido Fernández y de nombre Carlos, igual a él. La última telenovela en la cual participaría Carlos Oliver sería en Los Querendones en 2006. Así que si quieres saber un poco más de este galán, que simplemente se fue de este mundo a los 54 años en 2007, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Carlos Oliver,
Se casaría por primera vez cuando tenía 21 años, con una mujer 9 años mayor que él. Su nombre, Paula Emilia González Carrillo, más conocida como Paula de Arco, también actriz. Juntos procrearían a su hijo, Carlos Raúl Fernández González, nacido en Caracas en marzo del 73, y quien pasó levemente por el mundo de la actuación. Lamentablemente, Paula perecería en un trágico incidente automovilístico en 1976. Pero esa no sería la única desgracia que tendría en la vida Carlos Oliver. Ya conocía la tragedia prácticamente casi desde el mismo momento de su nacimiento. Hijo de la también actriz Elizabeth de la Concepción López, más conocida como Linda Oliver, apellido que él adoptaría. Carlos nacería un 26 de enero del 52 como Carlos Raúl Fernández Oliver. Oliver, desde pequeño amante de las artes marciales e hijo del español Manuel Raúl Fernández Álvarez. A la edad de 16 años, en 1968, había tenido su primera aparición en televisión, en una novela que pasaría a la historia, literal, historia de amor. Luego en Prisionero de Senda, así como en la miniserie La Dama de las Camelias y Sor Campanita. Precisamente cuando hizo Prisionera de Senda, fue donde conoció a Paula de Arco, su primer gran amor y su primera tragedia. Así que en esos años, a finales de los años 70, el viudo conocería a quien sería su segunda esposa, Salca Valentina Picón. Una abogada penalística y criminóloga de origen iraní, con quien el actor tuvo a dos hijos, Salca Elizabeth y a Tarek Gonzalo. Las mujeres lo amaban, incluso pese a sufrir esclerosis múltiple, diagnóstico desde la edad de 18 años, una enfermedad cerebral que afectaba los nervios y cuyo cauce no permitió que Carlos se detuviera en su persecución de sus sueños. Carlos, cuando escuchaba 1, 2, 3, acción, se transformaba en el papel que le tocaba interpretar, y al entrar al consultorio se volvía el Dr. Oliver, porque paralelamente a la actuación siempre fue médico cirujano, especialista en holística. El éxito le llegaría en 1983, en la telenovela Leonela, junto a Mayra Alejandra, producida por RCTV, y sería un exitazo en toda Latinoamérica, con lo cual su popularidad llegó al tope. Llegó a escribir un libro en el que recogía sus vivencias e investigaciones en el campo de la holística, y que tituló Yo lo he logrado, tú también puedes. En el 89 apareció en Alondra. Llegó a vivir en los Estados Unidos durante 5 años. Sí, 5 años. Allá, actuó en la famosa serie Miami Vice, un clásico de culto hoy en día. También trabajó para la cadena NBC. Animó el programa El Gran Evento de Carlos Oliver. Incluso su afición al canto lo llevó a grabar dos discos con el exitoso productor Emilio Estefan. A él nunca le importó tener esclerosis múltiple. Él siguió trabajando, como lo hizo en los 2000. ¡Qué buena se puso Lola en 2004! ¡Chao Cristina en 2006! Y Los Querendones también de 2006, donde hizo el papel de Don Erasmo. Carlos, quien nunca se quejó de su esclerosis múltiple. A comienzos del 2007, había sido intervenido por una hernia discal. Confinado a reposo en cama, debido a aquella intervención quirúrgica. Un evento inesperado que el actor había sufrido. Sin embargo, él, siempre un hombre muy vivaz, se levantó temprano y se fue a duchar. De pronto cayó, paralizado. Un ataque cardíaco había hecho mella en él. Se disponía en ese entonces a llevar el auto al taller, pero nunca lo haría. A las 11 de la mañana, luego de ser llevado a un centro asistencial,
la vida del actor Carlos Oliver se apagaba. Y de esa manera también se apagó una fructífera vida actoral. Tenía solo 54 años y le quedaba mucha tela por cortar a Carlos Oliver. Así que ese sería el fin de Carlos Oliver, actor de Leonela, quien se iba de este mundo en 2007, en Caracas, Venezuela. Adiós, Carlos Oliver. Un triste y prematuro final para un actor que simplemente lo dio todo y se ganaría el cariño de un público en toda Latinoamérica. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.